Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información. Noticias de última hora. Bloqueo por bloqueo. China le aplica la misma medicina a Estados Unidos, que se llevó una gran sorpresa en aguas territoriales de las Islas Salomón. Ya les tengo los detalles. Nueva visita de congresista norteamericana a Taiwán enfurece a China, que ordena de una vez realizar nuevos ejercicios militares en la zona. Ucrania confirmó la destrucción de dos buques de guerra en las últimas horas. Puente en Kherson, en Ucrania, preso de ataques de misiles ucranianos en las últimas horas. Tambores de guerra en Kosovo, Serbia despliega equipos militares a la frontera. No se descarta un inminente conflicto entre la OTAN y las autoridades serbias. Ya les tengo todos los detalles. Y los invitamos al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Ojo al siguiente dato, que está caliente y tal parece que a Estados Unidos China le está aplicando de su propia medicina. ¿Y por qué se los estamos planteando? La información de la siguiente manera. Escuchen, porque tal parece que Estados Unidos tiene problemas en la zona del Indo-Pacífico para poder llevar sus barcos a repostar, y tal parece China estaría detrás de esta jugada que no se lo esperaba el presidente de Estados Unidos. Tal parece China ya hizo pacto con sus aliados de la zona para prohibir que los barcos de Estados Unidos ingresen a aguas territoriales y reposten, o en su defecto lleguen a realizar patrullajes sin el consentimiento de sus propios gobiernos o cargar suministros. En el contexto de esta información tenemos lo siguiente. Oído, muy pocos canales les van a contar esto porque pues es otro revés para el demócrata, que al parecer le han perdido el miedo y el respeto. Todo indica que China calladamente y sigilosamente está comenzando a aplicar la estrategia del bloqueo contra el país del norte. La historia es que el buque de guerra de los Estados Unidos, el USS Oliver Henry, realizó un intento para ingresar a uno de los puertos de Oceanía con el fin de repostar y poder reabastecerse de suministros, y la sorpresa aún fue mayor porque hubo una orden para que la embarcación detuviera su marcha y no ingresara a las aguas territoriales de las Islas Salomón. En ese instante el interrogante para la tripulación era grande, pues eso no lo tenían en el libreto, que un buque de la potencia mundial le fuera prohibido el ingreso a estas aguas, y es un golpe moral bastante fuerte para la autoridad que quiere imponer la flota estadounidense en la zona. Se sabe que la entrada a uno de los puertos estaba planeada con anticipación, sin embargo, las autoridades de las Islas Salomón no le dieron al barco estadounidense el derecho de ingresar a aguas territoriales. Después de esto, el patrullero británico Spy intentó ingresar al puerto para repostar, sin embargo, también fue rechazado. El patrullero británico no lo dejaron ingresar a estas aguas y esto fue catalogado inmediatamente como un golpe para la autoridad británica. Pero según diarios eslavos, se habla que la orden expresa o el motivo de la negación de ingresar los barcos a las aguas territoriales de las Islas Salomón es porque hubo un pacto, un acuerdo entre China y las autoridades de la isla, al parecer luego de las provocaciones con las visitas de Nancy Pelosi a Taiwán. Los acuerdos se refieren al ámbito de seguridad y al parecer Pekín pidió no permitir que los barcos de un potencial enemigo repostaran y repusieran suministros. Pero hay más. Resulta que, bueno, luego de la visita de Pelosi, de los otros congresistas que han estado visitando la isla y por supuesto el enfurecimiento del gobierno de Xi Jinping, se conoce de una nueva visita de la senadora Marsha Blackburn, que es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, desafiando al gigante asiático con sus declaraciones. Cito las palabras: calificó a Taiwán como un país y prometió que Estados Unidos apoyaría a la isla para preservar su independencia. Las Fuerzas Armadas de China comenzaron a realizar ejercicios de fuego real este viernes en las aguas de la provincia oriental de Fujian. La provincia elegida es la más cercana a Taiwán y está separada de la isla por el estrecho. Estas maniobras tendrán lugar hasta el sábado en las inmediaciones de la isla Muyu. Las autoridades militares chinas no especificaron qué técnica van a emplear en los ejercicios. Recordemos que durante el mes de agosto China viene realizando ejercicios militares a lo largo de su costa en medio de las crecientes tensiones en el estrecho provocadas por la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, los días 2 y 3 de este mes. El ejército chino inició ejercicios militares a gran escala sin precedentes y actividades de entrenamiento, incluyendo simulacros con fuego real en el espacio marítimo y aéreo de 6 zonas que rodean la isla. En las últimas horas, las fuerzas eslavas asestaron un duro golpe a las fuerzas navales de Zelensky. Se conoce en las últimas horas que los combatientes de las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron las lanchas patrulleras de la Armada de Ucrania. Según este artículo de Avia.pro, dice que la flota de Ucrania perdió el barco patrullero el Slavyansk y el dragaminas el Genichex después de un ataque preciso de la aviación militar rusa en estos barcos marítimos. Se habla de un bote patrullero y un dragaminas que se hundieron en las aguas del Mar Negro. Así lo informa un portal oficial del presidente de Ucrania,
Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todo indica que esto ocurrió hace días y para no desmoralizar el ejército ucraniano, esto estaba siendo callado por las autoridades allí en el este. Según la reseña del diario, más sin embargo, aún no se conoce el pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre estas revelaciones. Según Avia.pro, el número de buques de guerra que ha perdido Ucrania hasta el momento es de 19 en total. En las últimas horas siguen los combates entre rusos y ucranianos en este conflicto que ha entrado al mes número 6. Diarios eslavos dan cuenta que recientemente en el puente conocido como el Antonovsky, que conduce a Kherson a través de Dnieper, fue alcanzado por misiles de las fuerzas ucranianas. Algunos cohetes fueron alcanzados por sistemas antidefensa eslavos. Sin embargo, según información recibida, se habla que fueron varios misiles que han impactado el puente, según las imágenes que están siendo publicadas por redes sociales por los mismos residentes. Según los datos del diario AVE.pro, dice que los ataques se llevaron a cabo utilizando sistemas de cohetes o de lanzamiento múltiple HIMARS o MLRS y los HIMARS similares. Los medios dicen que a la hora actual el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no comentan sobre los ataques al puente Antonovsky. Sin embargo, podría persistir los lanzamientos de misiles en las próximas horas en contra de la infraestructura controlada por los rusos. En las últimas horas, en redes sociales se ha conocido que misiles de crucero AGM-88 fueron interceptados por complejos de guerra electrónico rusos en Kherson, desviándolos de su objetivo. Como resultado de que el misil golpeó el complejo de sistemas antimisiles, el sistema de guía dejó de funcionar, por lo que el misil no alcanzó su objetivo y simplemente se apagó. Se sabe que el misil AGM-88, que prácticamente no resultó dañado, no fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea y no estuvo muy cerca de los posibles objetivos. Al mismo tiempo, se sabe que los medios de guerra electrónico desplegados podrían suprimir el canal de comunicación del misil, por lo que este último, al acercarse a su objetivo, lo perdería inesperadamente porque se apaga. Una situación similar se observó anteriormente con otro cohete que, al parecer, el objetivo no pudo llegar y cayó sobre un edificio residencial. Esto indica que los misiles de crucero antirradar estadounidenses serían obsoletos y son muy vulnerables a la operación de los sistemas de guerra electrónica. Se conoce que este es el medio más efectivo para repeler incluso los mismos ataques inesperados de las fuerzas de Ucrania, incluyendo el uso de armas de misiles de crucero y los misiles HIMARS, según los expertos del diario Avia.pro. En las últimas horas se conoce que Serbia ha comenzado a desplegar los sistemas de misiles de defensa aérea Panzer comprados a Rusia. Serbia comenzó a prepararse para un posible ataque porque las cosas allí están con alta tensión. Se viene recrudeciendo el panorama y pudiera no descartarse una inminente agresión entre la OTAN y Serbia por el tema de Kosovo. Esta información dice que comenzó a prepararse para un posible ataque Serbia de la OTAN en nuevas tensiones en la frontera de Kosovo. Como se supo, Belgrado espera el posible uso de la aviación militar de la alianza de la OTAN, en relación con la cual el ejército pues comenzó a desplegar a lo largo de la frontera con Kosovo los sistemas de misiles de defensa aérea Panzers adquiridos previamente a Rusia. Se sabe que el ejército desplegó al menos 3 sistemas de misiles, cañones antiaéreos en la zona fronteriza con Kosovo. Dadas las características de estas armas, sería probable que Serbia espere una escalada muy grave en el conflicto con Kosovo, incluso mediante el uso de aviones de combate de la OTAN. El despliegue de los sistemas Panzer adquiridos de Rusia claramente le dará una ventaja a Belgrado importante y minimizará las posibilidades de que pudieran infringirse ataques aéreos del bloque militar en el territorio del país. También excluye los aterrizajes en territorio serbio. Se sabe que Serbia ha desplegado al menos 30 tanques y 30 vehículos blindados de transporte de personal de vehículos blindados en la zona fronteriza de Kosovo, aunque el presidente serbio Aleksandar Vučić anunció que tenía la intención de evitar un conflicto. Hasta la fecha, al menos 6 sistemas de misiles antiaéreo de defensa Panzer están en servicio con el gobierno de Serbia. Dejamos hasta aquí la información. A ustedes, muy amables, muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos a que nos dejes su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias a ustedes por su tiempo.